Ayer se produjo la jura de nuevos ministros en el gabinete de Mariano Arcioni. Uno de ellos es el ministro de Turismo, Leonardo Gafet, que se hizo cargo justamente de ese ministerio en reemplazo de Néstor García. Gafet se desempeñaba como gerente del ente mixto de turismo de aquí de la ciudad de Rawson y era el director de turismo municipal. Por eso, desde el municipio de Rawson ya se busca algún reemplazante. Se pierde un hombre muy valorado en el gabinete de BIS, pero se festeja que haya ido al Ministerio de Turismo de la provincia de Chubut. Del tema hablamos con Gabriel García, que es el secretario de Cultura, Turismo, Deportes y Comunicación del municipio de Rawson. Es positivo para Rawson, es como que un pedazo de nuestro corazón va a estar ahí. Todo el mundo sabe que Leo es amigo mío, así que nos entusiasma tener un amigo en donde va a estar. Estamos buscando reemplazante rápidamente, no vamos a estar mucho tiempo sin un reemplazo de Leo porque lo necesita el ente. El ente está totalmente afianzado con el sector privado, estamos avanzando en un montón de cosas. Por suerte, digamos que no hay ningún tipo de inconveniente con el ente, pero necesitamos que esto continúe y lo estamos buscando para salir adelante. Ya, gracias a Dios, también la temporada, la marca destino, todo estaba ya en marcha, los sitios web, todo, así que en algún aspecto ya está armado, pero hay que encarar la temporada, así que ¿Darle continuidad al trabajo que venía haciendo Leonardo? Sí, totalmente, de eso se trata, sí. Tanto yo como secretario de turismo o presidente del ente, es lo que vamos a hacer, sí. Bueno, ¿han afianzado esta relación con los prestadores locales? Nosotros, no quiero exagerar, pero estamos en un momento perfecto para este tipo de cosas. Obviamente, si nosotros juntáramos todos los prestadores juntos, todos tienen algo que decir, todos tienen algo para mejorar, quejarse, pero este lugar para las quejas y para mejorar se creó y se está buscando soluciones y se está trabajando en conjunto para poder hacerlo. Eso es el ente, planificar y unir. Y estamos en eso. Yo no me animo a decir el mejor momento, pero estamos en un momento óptimo para llevar las cosas adelante. Y todo lo que viene es para sumar, porque ya el trabajo más pesado, que era el funcionamiento de todo esto, ya está en marcha. ¿Y lo que es la perspectiva para la temporada en materia turística es buena? No, nosotros estamos esperando que nos supere por todos lados. Nosotros desde Cultura tenemos, más allá de lo turístico, 5 escenarios distintos, más de 200 artistas contratados, 6 patios de comida a los cuales vamos a asistir y apoyar, porque son base de lo que pasa en Playa Unión. Tenemos actividades deportivas extraordinarias para que la gente participe. Cada día se está afianzando más la propuesta gastronómica por todos lados. Así que también estamos con la inauguración del bingo, si sale todo bien para enero, para que también haya un nuevo lugar. Así que sí, es todo lindo por venir.